Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa: Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración, prioridades de la fe en Unión Radio Guatemala. Queridos amigos, qué bendición estar nuevamente juntos. Es el día número 8. ¿Pueden creer lo rápido que han pasado los días? Ya está que se acaban los 10 días de oración y yo no quiero que se terminen, porque la verdad es que es un tiempo en el que intencionalmente podemos sacar y apartar para estudiar la palabra de Dios, para orar, para volver a nuestras prioridades de la fe. Y volver a conectarnos con aquello que verdaderamente importa. Evaluar nuestras vidas, examinar lo que hicimos el año pasado, lo que queremos para este año, que espero que queramos una mejor conexión y mejor comunión con Dios en este año. Pero bueno, ya casi nos estamos acercando al final, pero estoy segura que el Señor va a tener una palabra de bendición para ti el día de hoy, en nuestro día número 8 de los 10 días de oración. Mi nombre es Silvia Patricia y estoy, como todos estos días, contenta y agradecida a Dios por darme esta bendición de poder estar con ustedes. Bien, para el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, es precioso y es una de las atributos que nosotros deberíamos ejercitar diariamente. Y uno de ellos es que tenemos que practicar una actitud de gratitud. ¿Cómo lo ven?
practicar una actitud de gratitud. Hay un modo de pensar que le importa mucho a Dios. Y en la Biblia se nos anima repetidamente a que nosotros podamos practicar este comportamiento particular porque es agradable a Dios y es una bendición también para nosotros. Y esa es la actitud de la gratitud. El libro de Hebreos dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 12. Y es que la gratitud agrada a nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que tiene un impacto positivo en nuestras vidas, porque nos ayuda a que podamos centrarnos en las cosas positivas. Así como un músculo se fortalece cuando vamos al gimnasio y lo ejercitamos, así nosotros lo hacemos cuando reconocemos nuestras bendiciones. Dios nos está invitando a que podamos ser personas agradecidas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: dad gracias a Dios, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar las gracias significa que podamos recordar que alguien ha hecho algo bueno con nosotros. Y eso nos va a ayudar a desarrollar una actitud de gratitud que nos abre los ojos a los detalles bellos de la naturaleza y de las otras personas. Pero ¿cómo podríamos entonces practicar tener una actitud de gratitud? Una de las cosas que podemos hacer es la oración de agradecimiento. La oración es el puente que va directo hacia la presencia de Dios. Dediquemos momentos específicos en nuestra oración diaria para solamente agradecer. No solo por aquellas grandes bendiciones, sino también por esas pequeñas alegrías y las lecciones aprendidas en nuestro diario vivir. La oración de agradecimiento también nos conecta con la fuente de toda bondad, como ya hemos estudiado anteriormente. También podemos tener un diario de gratitud. Y es que mantener un diario de gratitud es una práctica simple quizás, pero es poderosa. Porque así podemos diariamente anotar solo tres cosas por las cuales estamos agradecidos. Y al hacerlo vamos a entrenar nuestra mente para que se enfoque en lo positivo de nuestro día y pronto vamos a descubrir que hay muchísimas más razones para dar gracias a Dios cada día. Así que te invito a que puedas iniciar el día de hoy. Otro es que podemos compartir agradecimiento con otros. El compartir nuestra gratitud con aquellos que nos rodean crean un ambiente de alegría y de unidad. Expresamos nuestro aprecio hacia nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros colegas. Recordemos que nuestras palabras de agradecimiento pueden ser un reflejo tangible del amor de Cristo en nosotros. ¡Qué poderoso! También podemos sacar tiempo para reflexionar sobre las Escrituras. Y es que las Escrituras están llenas de exhortaciones a que podamos dar gracias. Cuando dedicamos tiempo a la lectura y a la meditación en pasajes que resaltan la gratitud, entonces fortalecemos nuestra perspectiva espiritual. El libro de Colosenses nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Dando qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. También podemos tener servicios y acciones de gracias. La acción de gracias toma vida cuando la expresamos a través del servicio. Así que participemos en obras de caridad, voluntariado, involucrémonos. Sirvamos a los demás con un corazón agradecido. El servicio no solamente va a beneficiar a los que ayudamos, sino que también va a profundizar nuestra apreciación por las bendiciones que ya hemos recibido. Así que esa es una buena oportunidad. La gratitud nos permite agradecer por las bendiciones sencillas sin exigir mayor perfección. Esto es importante porque de este lado de la eternidad, la vida nos va a presentar muchos sobresaltos, muchos desafíos. Pero la vida no tiene por qué ser perfecta para que podamos disfrutarla. La grandeza de un cielo estrellado en una noche despejada, el brillo afectuoso en los ojos de un amigo. Cada una de esas cosas nos recuerda la belleza
que Dios realmente ha preparado para quienes lo aman. Así que al practicar la gratitud, nosotros desplazamos nuestra atención de las cosas imaginarias que no existen, que hacia las cosas que verdaderamente sí tenemos y que disfrutamos, como las bendiciones que Dios nos da. La gratitud nace de la conciencia de la generosidad de Dios e implica una curiosidad para explorar las formas concretas en las que Dios nos revela su amor. Esa gratitud amplía el horizonte de nuestra vida y amplía nuestra capacidad de experimentar placer y satisfacción en él. ¿Saben que hay estudios recientes que demuestran que la gratitud no solamente mejora el bienestar de quien la da y de quien la recibe, sino que también puede ser muy buena para quienes la presencian? Según un reciente artículo por el New York Times, presenciar un acto de gratitud entre dos personas puede hacer que los observadores sientan más calidez y afinidad hacia ambas partes. Dios recompensa la gratitud con una larga lista de bendiciones y de beneficios. En los últimos años se han realizado muchos estudios científicos que hacen eco de todos los beneficios que podemos tener si somos personas que damos gracias. ¿Cuáles serían entonces estos algunos de los beneficios que podemos experimentar? Uno de ellos es que la gratitud mejora nuestro cerebro y nuestra salud física. Los médicos dicen que la gratitud es una de las emociones humanas más saludables. Y la idea dice, un corazón alegre es una buena medicina. También dice, la gratitud crea felicidad. Las personas más felices son las que más están agradecidas. Así que centrémonos en las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Acaso eso no te va a traer alegría? David escribió, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos muy contentos. La gratitud también es el antídoto contra las emociones tóxicas. La gratitud vence a las emociones como, por ejemplo, la preocupación, la depresión, la ira, el miedo. No se puede estar agradecido y preocupado al mismo tiempo. Así que es un excelente antídoto. Pablo escribió, la conexión que hay entre la gratitud y el tipo de paz que supera las emociones negativas. Dice Filipenses 4 del 6 al 7, me lo sé de memoria. No nos preocupemos por nada, no se afanen por nada. En cambio, llevemos todo en acción de gracias en oración. Decirle a Dios lo que necesitamos y agradecerle por lo que ha hecho. Entonces vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La gratitud también mejora nuestras relaciones, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. La gratitud también nos transforma. Así tendremos menos discusiones si estamos más agradecidos por las personas que tenemos en nuestras vidas. La gratitud también abre las puertas a personas y oportunidades. Podría compartir una serie de ejemplos personales con respecto a esto. Cuando demostramos gratitud, recibimos nuevas oportunidades que de otra manera no lograríamos, porque la gente responde a la gratitud. Otro beneficio que tenemos es que la gratitud es una evidencia de nuestra madurez espiritual. Sabes que alguien está creciendo espiritualmente cuando lo ves que expresa gratitud. El libro de Colosenses nos dice que vuestras raíces crezcan en él y vuestra vida esté edificada sobre él. Entonces, tu fe fortalecerá en la verdad que te enseñaron y rebosarás de agradecimiento. Otra de las bendiciones es que la gratitud agrada a Dios y trae su bendición. Dios nos dice en uno de los salmos, la vida que me alaba es la que me honra. Así como seguramente ustedes disfrutan escuchar a sus hijos decir gracias mamá, gracias papá. Dios disfruta cuando dejamos nuestras vidas ocupadas para expresar nuestra gratitud. Y quizás podrías pensar, ¿por qué tengo que estar agradecido entonces cuando mi mundo se está desmoronando?
cuando nada tiene sentido? ¿Cómo ser agradecido cuando me encuentro en medio de este problema? Y yo te entiendo, es difícil desarrollar un espíritu de gratitud si nuestro agradecimiento es solamente proporcional entonces a las bendiciones que percibimos y que podemos contar. Es cierto que es importante contar nuestras bendiciones con frecuencia. Y cualquiera que lo haya intentado sabe que tenemos muchas. Pero no creo que el Señor espere que seamos menos agradecidos en tiempos de prueba que en tiempos de abundancia y tranquilidad. De hecho, la mayoría de las referencias bíblicas no hablan de gratitud por las cosas, sino que sugieren un espíritu y una actitud intencional de gratitud. Es fácil también estar agradecido por las cosas cuando la vida parece ir color de rosa o como queremos. Pero entonces, ¿qué pasa con esos momentos en los que deseamos, parece estar demasiado fuera de nuestro alcance? Hay una vieja historia de un camarero que preguntó a un cliente si le había gustado la comida. Y el huésped respondió que estaba bien, pero que hubiera sido mejor si hubiese servido un poco más de pan. Al día siguiente, cuando el hombre regresó, el camarero lo que hizo fue duplicar la cantidad de pan, dándole 4 rebanadas en lugar de solo 2. Pero aún así el hombre no parecía estar contento. Al día siguiente, el camarero volvió a doblar el pan sin éxito. El hombre seguía como que no estaba muy contento. Al cuarto día, el camarero estaba realmente decidido a hacer feliz a este hombre. Entonces tomó una barra de pan de 3 metros de largo, la cortó por la mitad en 2 y con una sonrisa se la va y se la sirve al cliente. El camarero apenas y podía esperar allí quietecito para ver la reacción de este hombre. Después de la comida, el hombre miró hacia arriba y dijo, bien como siempre, pero veo que solamente me has vuelto a dar 2 rebanadas de pan. Mis queridos amigos, la lección es nuestra. Podemos optar por limitar nuestras gratitudes o limitarlas en funciones de las bendiciones que sentimos que nos faltan. O podemos optar por ser como Job, que lo tuvo todo, pero luego lo perdió todo. Y sin embargo, Job respondió diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos elegir estar agradecidos pase lo que pase. Este tipo de gratitud trasciende todo lo que sucede a nuestro alrededor. Supera la decepción, el desánimo y la desesperación en muchos casos. Florece tan bellamente como en el helado invierno, como en el agradable calor del verano. Cuando estamos agradecidos a Dios en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, en todas las cosas que podemos pasar, vamos a experimentar una paz apacible en medio de la tribulación. En el dolor incluso todavía podríamos alzar nuestro corazón en alabanza. En el dolor podremos gloriarnos en la obra de Cristo. En el frío amargo del dolor, podemos experimentar la cercanía y la calidez del abrazo del cielo. A veces pensamos que ser agradecidos es lo que hacemos después de resolver nuestros problemas, pero no. ¿Cuánto de la vida nos perdemos al esperar simplemente ver el arco iris para entonces agradecer a Dios por la lluvia? Agradecer por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas requiere humildad. Agradecer por lo que Él hará requiere fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Agradecer por lo que Dios hará es vivir confiados en que, aunque no lo entendemos todo, sí sabemos que Dios está con nosotros siempre, que tiene el control y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que podemos controlar y otras que no podemos. Aquellas que no podemos controlar, las ponemos en las manos de Dios y le damos gracias
porque confiamos en que somos sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros. Para lograr esto, necesitamos fe. De lo contrario, entonces vamos a vivir el presente con duda de lo que pueda pasar en el futuro. Cuando agradecemos a Dios por lo que Él hará, no solo confesamos nuestra fe en Él, sino que también nos sirve como recordatorio de que Dios está al control. Ser agradecidos en nuestras circunstancias es un acto de fe en Dios que requiere que confiemos en Él y esperemos cosas que quizás tal vez no veamos, pero que son verdaderas. Al ser agradecidos, seguimos el ejemplo de nuestro amado Señor, quien dijo: "No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya". La verdadera gratitud es una expresión de esperanza y de testimonio. Proviene de reconocer que no siempre entenderemos las pruebas de la vida, pero confiamos en que algún día las vamos a entender. Ser agradecidos en tiempos de angustia no significa que estemos satisfechos con nuestras circunstancias o que estemos felices con lo que nos está pasando, no. Significa que a través de los ojos de la fe miramos más allá de nuestros desafíos actuales, de lo que estamos pasando por el momento. Este no es un agradecimiento de labios, sino del alma. Es un agradecimiento que sana el corazón y que ayuda a expandir nuestra mente. ¿Por qué no practicar aquello para lo que Dios nos ha llamado? Esto, desarrollar una actitud de gratitud que cambiará a mejor nuestros encuentros con las personas que nos rodean y hará que el mundo sea un lugar más agradable. Demos gracias a Dios por el don de la gratitud. Aprender a ser agradecidos con Dios en todas las cosas también requiere práctica. Es como lo que venimos hablando, es como ejercitar nuestra mente. Pablo practicó y aprendió esta mentalidad positiva hacia Dios y se volvió tan parte de él que en su carta a los Filipenses vemos su gozosa gratitud como emana de él, incluso cuando estaba encarcelado, siendo perseguido por su fe, encadenado. Asegúrate de incluir en tu lista de gratitud no solamente las bendiciones tangibles de Dios, sino aquellas cosas también que las vemos como menos obvias para apreciar. Las cosas que nos están enseñando en las pruebas y las pequeñas cosas diarias que quizás muchas veces nosotros pasamos por alto. La gratitud no solo es una respuesta a lo que recibimos, sino una expresión de confianza en el plan divino. Que al vivir en gratitud seamos luces resplandecientes en un mundo que anhela esperanza y paz. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es Dios. Que en este día te invito a darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Dale las gracias porque estás vivo, porque tienes que comer, por tu familia. Dale las gracias por los momentos buenos que trajeron alegría a tu corazón. Y dale las gracias por los momentos que quizás tú no percibes como buenos, pero que te hicieron más fuerte y te ayudaron a ser quien eres hoy. Dale gracias al Señor por todo, porque esa es la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros. Aprender a dar gracias por lo que hizo por mí. Darle gracias por lo que vendrá. Dar gracias por lo que quizás hoy no puedo ver. Darle gracias porque sé que va a responder. Darle gracias porque sé que el milagro va a suceder. Y abrir mis brazos en agradecimiento porque sé que Él es fiel. Podríamos pasar la vida entera dando gracias y gracias y gracias y gracias. Porque incluso siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo nosotros pecadores, Cristo nos amó hasta lo sumo para entregar su vida, para que tú y yo no tuviésemos que pagar el precio de nuestros pecados. Dar gracias porque hoy intercede por nosotros,
porque no estamos solos. Dar gracias porque en Él tenemos un abogado y un defensor. Dar gracias porque a pesar de nuestras faltas, en Él y detrás de Él, el Padre puede vernos con amor. Hay tanto para dar gracias, queridos amigos. Hay tanto para agradecer. Mira a tu alrededor, detente por un momento y contempla lo que te rodea y darle gracias a Dios. Gracias a Dios por el milagro de la vida, de que estás aquí y de que nos dio la oportunidad de comenzar este, un nuevo año. Y pidamos que podamos hacerlo en su presencia y con una conciencia abierta y dispuesta a ser agradecido con las cosas que Él nos ha dado. Y si tú hoy piensas que no tienes un motivo para dar gracias porque te encuentras atravesando por un problema, da gracias por el milagro que sabes que va a venir, por el milagro que esperas. Ten fe y da gracias al Señor por todo y en todo. Queridos amigos, ¿te parece si oramos? ¿Te parece si le pedimos al Señor que nos ayude a tener un corazón con mayor gratitud, a tener la certeza de que Él es por nosotros y con nosotros? ¿Oramos? Oremos. Señor y buen Dios, te alabamos y santificamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno por todo lo que has hecho, porque todo lo que existe ha sido creado para nosotros, Señor. Porque nos has dado más, Señor, de lo que podemos comprender. Gracias, Señor, por sobre todo, por salvarnos, por buscarnos. Te pedimos que nos ayudes a tener un espíritu y una actitud de agradecimiento. Que en todo momento podamos dar gracias, aun y cuando no comprendamos, que podamos dar gracias, porque sabemos que si tú eres nuestro Dios, tú tienes un plan para eso, Señor. Gracias por esta oportunidad de reunirnos una vez más para adorarte y aprender más de ti. Bendice a cada persona. Señor, escucha los anhelos, escucha los corazones y desde ya te damos gracias por las respuestas que estás haciendo. Gracias te queremos dar desde ya porque te estás moviendo. Gracias te damos desde ya por el milagro que vamos a poder ver. Gracias, Padre nuestro. Pedimos todo y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por unirte un día más en los 10 días de oraciones. Mi vida ha sido profundamente bendecida por ustedes y yo pido al Señor que también ustedes puedan ser bendecidos en esta hora. Les envío un gran abrazo y nos vemos mañana. Abramos siempre nuestros corazones y mentes a Dios, invitando a su Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas. Dios te bendiga y acompañe. Prioridades de la fe. Virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.